Bueno, estamos en los jardines de la Fuente, Jardín de la Fontaine, el corazón en este sentido donde nace la ciudad de Nimes. Aquí detrás mío tenemos un manantial, una fuente natural de agua que ya conocían, ¿no?, los pueblos galos, los burgos tricómicos que habitaban esta región antes, ¿no?, de los siglos V y VI antes de Cristo, pero particularmente para nosotros estos son los siglos importantes, entre el VI y el V antes de Cristo, en torno a este manantial de aguas naturales, en el cual según ellos vivía el dios Nemausos, que ofrecía sus aguas como regalo a los hombres, deciden instalarse y en torno a un primer santuario que había, un primer santuario galo, en el cual se reunían los representantes de todas las aldeas de estos burgos arecómicos, con motivo de las festividades del dios, y luego les servía también como punto de reunión político, económico y social. Como os digo, a mediados entre los siglos VI y V, el santuario va a dar origen a una ciudad, será el origen de la ciudad en torno al santuario de Nemausos, en la gran ciudad de estos burgos arecómicos, justamente aquí. El agua que brota, brota justamente porque al norte y noreste, noroeste de Nimes, en general todo el norte de la ciudad, tenemos un sistema de colinas de piedra caliza. El agua de estas calizas se infiltra, el agua de lluvia, se infiltra a través de la caliza, y ha creado todo un acuífero subterráneo que va captando el agua de todas las colinas que hay, principalmente al norte y al noroeste de la ciudad, y toda esta agua colectada de lluvia a través del acuífero natural sale en superficie aquí. Esto los galos lo desconocían, pero para ellos este manantial, el agua brotado porque era regalo de Nemausos, pero nosotros sabemos qué es lo que sucede en realidad. Las colinas que hay al norte terminan en esta, la colina de Chevalier, la que tenemos justo aquí, y aquí es donde brota el agua, dando origen a la ciudad de Nemausos. Los romanos la van a promocionar, Nimes va a ser muy inteligente, va a aliarse con Julio César de cara a la conquista de las Galias y luego con su heredero, Octaviano, el primer emperador, el emperador Augusto, en las guerras civiles contra Marco Antonio y Cleopatra, con lo cual Nimes va a ser muy promocionada por el imperio en época imperial, en época de Augusto I, y va a ser su gran expansión, su gran época dorada, su época de esplendor, su monumentalización, su romanización física. Y al mismo tiempo, pues va a ser el momento en el que cambie de nombre. Antiguamente ciudad dedicada a Nemausos, los romanos van a darle un nuevo nombre, la van a refundar, la van a llamar Colonia Nemausa. Este Colonia Nemausa, poquito a poco, a través de los siglos, iría evolucionando hasta darnos hoy en día Nimes, para nosotros, Nimes. Pero todo, la historia de esta ciudad comenzó hace unos 2500 años, justamente aquí, en el santuario, en el manantial de agua natural.